Los pescadores ya habían recogido las redes y mientras preparaban las barcas para volver a sus casas, las divisaron. Pensaron que eran monstruos marinos por la rareza y la grandeza que tenían. Enseguida agarraron los arpones para poder cazarlas, capturarlas. Ellas pudieron huir a tiempo y se escondieron en las partes más profundas del mar, las más oscuras, las más frías. Los pescadores aguardaron durante días y noches con los arpones en sus manos, sacrificando sueño, descanso, hambre. Ellas fueron perdiéndole el miedo a los hombres y comenzaron a cantar. Los pescadores quedaron fascinados por las voces que escuchaban y ellas siguieron cantando y cantando y cantando desde las profundidades y ellos, hipnotizados, lujuriosos, se quitaron la ropa y uno a uno se fue tirando al mar en busca de esas voces. Pero en las profundidades fueron devorados por los peces. Cuando ellas estuvieron seguras que ya no quedaban más hombres en la isla, se aventuraron a la playa y en contacto con la tierra firme pidieron su mitad pez, transformándose en esbeltas doncellas de cabellos muy largos. Llegaron hasta la casa de los pescadores y golpearon a las puertas. Solo quedaban mujeres que por la pérdida de los hombres las adoptaron como hijas, desconociendo su procedencia marina. Las adoptaron porque eran bellas, los párpados transparentes, sus cuerpos delgados. Amaban la lluvia, amaban la música y tenían ese ruido a caracolas en sus corazones. En la isla fueron surgiendo cambios y por esa costumbre que tenían ellas de mojarlo todo, las casas comenzaron a tener los muebles llenos de humedad, los pisos llenos de moho y en los jardines ya no crecían rosales, solo algas. Edificaban en forma de arrecifes, de corales, y construían los instrumentos musicales con los caparazones de las tortugas, de los cangrejos, de los caracoles. A pesar de la pérdida de los hombres jóvenes en la isla, nunca faltó comida porque ellas eran excelentes, excelentes cazadoras de peces. Así que todos los días, al atardecer, cuando bajaba el sol, ellas iban a la costa y volvían con las canastas llenas de peces. Pero con el tiempo, los habitantes de la isla fueron envejeciendo y muriendo, quedando ellas solas, como dueñas y señoras de toda la isla, pariendo hijas mujeres sin necesidad de macho alguno. Todos los años festejaban su llegada a la tierra con una fiesta de agua y de música. Pero como todas las cosas, ellas comenzaron a aburrirse y decidieron volver al mar. Y en contacto con el agua, perdieron su figura de doncella y recuperaron su mitad pez. Y fueron tirándose una al océano, dejando la isla sola, abandonada. Las casas con las puertas abiertas y las barcas a la deriva. Muchas fueron las islas de las que ellas se apoderaron, usando siempre la misma táctica, porque su juventud y belleza eran eternas fuera del agua. Aún no ha llegado al continente, pero el día que lo hagan, van a seducir a los hombres con su canto. Y el mundo será de ellas, de las nereidas, sirenas.
Sirenas que se miran y se tocan. Le regalarán la muerte a aquel que las bese en su boca.